29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Another 11 gets something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien o quienes las emitan y no representan necesariamente el pensamiento del canal Tribuna Grone. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Estoy con el pulpo asado. Estamos con el pulpo asado. Bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Grone, un programa de aliancistas para aliancistas. Hoy, 5 de abril del 2024, siendo ya las 9 y 6 de la noche, les doy la bienvenida al aposento del aliancismo. Bienvenido a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado toda la semana. Todos estos días, con toda la info que le hemos venido brindando y con toda y con todos mis compañeros con los cuales han estado todos ustedes esta semana, venimos con algo de info en miras, con miras al partido del día de mañana, por la fecha 10 que ya se inició el día de hoy. Fecha 10 que ya se inició el día de hoy, jugó Miguel Grau y Sport Boys a las 2:30 de la tarde, empataron 0-0. 0-0. Y ahorita está jugando a la Uchulú con Alianza Atlético. Casi 39 minutos del primer tiempo, 0-0. ¿No? Vuelvo a preguntar, para ustedes, ¿el apertura ya se cerró? ¿No jugamos apertura? Para mí no. Para mí no. Pero bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle ese tipo de cosas? Quiero ver qué equipo me acompaña el día. Ahí están mis hermanos, ya los vi. Estoy con Ademir, estoy con Peter. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, Ademir, Peter. Tus saludos, por favor, mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Peter, ¿qué tal? Buenas noches. Ya esperando el día de mañana para una nueva fecha de la Liga 1. Yo creo que el equipo ahorita tiene que estar enfocado en ir afianzando el juego y llevándolo al resultado, ¿no? Y es un poco lo que se espera en estos dos meses que son bien arduos, tanto abril y mayo, así que mañana esperar el equipo y ver cómo se presenta después del empate el día miércoles. Tenemos una noticia de vóley, ¿ya? Tenemos una noticia, madre, brother, la chica que va a venir, yo no sé qué tal juega, pero... Tiene una competencia ahí. ¿Qué tal, Eddie? ¿Qué tal, Ademir? Buenas noches a los amigos de Tribuna Grone. ¿Qué tal, Peter? Sí, ¿no? Déjame emocionarme, pero estaba emocionándome. Bien, pero... para el éxtasis. Es deporte. Es vóley. Dale, Peter, ¿cómo estás? Todo bien, ya cerrando la semana, pero inicia pues el fútbol, ¿no? Mañana le toca Alianza... estar como algunos tuiteros jóvenes, se van a ver con Manucci. y nada, ¿no? Toca ver qué cambios va a presentar Restrepo respecto al 11 que jugó el día miércoles. Ya hay la noticia, ¿no? Respecto a Zambrano que no viajó. Y vamos a desarrollar un poco eso porque se encienden las alarmas, parece, ¿no? Se encienden las alarmas. No viajó Zambrano. La gente empieza a especular. Zambrano se peleó con Restrepo. Se agarraron a golpes y no viajó por el ojo morado que tiene.
¿no? Sería, ¿no? Dios, un fuerte abrazo para mi amigo, para mi amigo Bombaza. No, Jotita se vuelve loco. Un fuerte abrazo para Jotita. Está ocupado Jotita esta semana. Se pone blanco del miedo. Está ocupado Jotita esta semana, así que no hemos podido estar con él, pero la próxima semana ya lo vamos a tener. Un fuerte abrazo para Jotita, miembro también de acá de Tribuna Grón. Y gente que se va conectando, Jean Aldana. Buenas noches, tercermundistas. A ganar mañana en Trujillo y después vamos a tomar Paraguay. Arriba Alianza toda la vida. Gracias a Jean por estar conectado, miembro VIP del programa. El gran Jean Aldana, que ha ganado, me parece, por ahí Jean Aldana. No sé si ha ganado. Ha ganado, pero sí me acuerdo. Pero hasta no conectado, lo hemos visto. Así que perdió por no haber estado conectado. Pero un abrazo para Pablo Ayala, que nos escribe desde Dallas, Texas, Tío Eddie, a todo el panel y a todo Tribuna Grone. Un abrazo para Pablo Ayala, que fue 1901, jaja, Teledeportes, así es. Es el opening del recordado Teledeportes. Ediño, te extrañé, besos. Un fuerte abrazo para Dulwer Coach. Un fuerte abrazo, amigo. ¿Desde dónde nos escribe Dulwer Coach? ¿De dónde nos escribes, hermano? ¿Y coach de qué eres? Bueno, acá veo ahí levantándote una pesita, ¿no? Dulwer, un fuerte abrazo. Siempre lo vemos por acá también, miembro del canal. Y Angelo Timoteo, que se asoma también por aquí, siempre también pendiente con nosotros. Buenas noches, tribuneros. Arriba Alianza. Muchísimas gracias, Angelo Timoteo. Gracias a la gente que se conecta. Es más, gracias a toda la gente que ha estado mandando sus mensajes, a toda la gente que ha estado preguntando por mí todo este tiempo. Todo. Seguimos acá en la lucha, mis amigos. No nos vamos de aquí, no nos vamos a ir. A ver, empezamos, ¿no? Les iba a dar una info del tema voley, porque acabo de ver algo, una cosa bonita, una cosa bien hecha. A ver, vamos a ver, justo se me perdió. Justo, acá estás. Acá estás. Tú me vas a ayudar, Ademira, pues yo de verdad solo veo cosas bonitas nada más acá. Ayúdame. Me dicen el reemplazo de Sara Cruz. Alianza anunciará el día de mañana a Mariana Brambila. Los ochenteros, los ochenteros que estén por ahí, se van a acordar. Sanelato escuchó el apellido, dice que se adelanta el partido con Manucci. Pero escúchame, ahí a mis amigos ochenteros, noventeros y ochenteros que están por ahí, se acordarán de la gran Amparo Brambila. ¿Se acordarán de ella? Ok, listo. Mariana Brambila es el nuevo refuerzo para lo que resta de la temporada. Es reemplazo de la lesionada Sara Cruz. Ademir, coméntanos, ¿qué nos puedes hablar sobre Mariana Brambila? La verdad es una cosa de locos. La chica debe ser espectacular jugando, pero yo la veo aquí espectacular. Cuéntanos. Ademir, estás silenciado. No, les decía que antes de comentarles sobre Mariana, ¿no? Es comentarles por quién está llegando, ¿no? Sara Cruz, lamentablemente, tuvo una lesión en el hombro, ¿no? El día de hoy el club inicialmente mandó un comunicado, ¿no? Indicando la lesión, ¿no? Que también lo tuvo Aixa, ¿no? Aixa Vigil, que es una tipo tendinitis en el hombro que no le hace girar, ¿no? Y si ustedes ven, o algunos que han visto el volei, Aixa tiene unos parches aún que los mantiene. Entonces, ahí en la segunda comunicación que ha enviado el club es que Sara Cruz va a tener que ser operada. Entonces, hacer una de gravedad ya no puede seguir. Y como el campeonato de volei acaba nomás ahora, en las siguientes semanas, ya no llega a completar. Entonces, por mutuo acuerdo, decidieron rescindir el contrato con Sara. De hecho, Sara, hasta la semana pasada en los videos del club seguía entrenando, pero ya en este partido ya no salió ni en banca, ni estaba con sus compañeras, ¿no? Entonces yo creo que ya con la lesión y con la que se va a operar, han tenido que recurrir, entiendo que por las bases se puede hacer un cambio, ¿no? Y han elegido a Mariana, que es una jugadora brasilera,
que ha estado jugando en Estados Unidos, en Grecia, en Francia. De hecho, hizo el mismo, tiene 24 años, ha hecho lo mismo que hizo Aixa, irse desde bien joven, estuvo viviendo desde los 18 años, se fue a Estados Unidos a estudiar ciencias en psicología, y a la par jugando vóley, ¿no? Vóley universitario. Y de ahí regresó el año pasado a Brasil, ¿no? A jugar en la Serie A brasilera, ¿no? Estuvo jugando en el Unilife, que es en el equipo de donde está proviniendo. Juega de punta y de opuesta, ¿no? Lo mismo que Sara. Sara, ¿no? Uh-huh. Y estaba viendo unos videos de sus jugadas, tanto juega por punta, por opuesta, al centro, o sea, tiene un buen saque. No sé si alguno de ustedes saben lo que se llama el saque potencia. Sí. Es lo que practica ella, ¿no? Hace saque potencia. Bueno, de 10 saques que metes, puta, por ahí entran 8 o 7, o sea, te arriesgas un montón, ¿no? Mide 1,83 m y bueno, por lo que leí también un portal brasilero, es una de las promesas brasileras de jugador de voleibol para el voleibol brasilero, ¿no? Yo la tenía con 1,86 m. ¿Estás seguro que es 1,83 m? Pues 1,83 m es una talla baja, o sea, estamos... La mayoría de jugadoras de Alianza superan el 1,80 m, pero déjame confirmarte. Sí, yo lo tenía en 1,86 m. Yo lo tenía en 1,86 m. Pero bueno, no, tú eres ahí el bravo en esto, pero bueno. Listo, bienvenida a ¿cómo se llama? La hija de Amparo Brambila. Gracias por regresar al Perú. Ah, es Brambilla. Gracias por regresar al Perú. Un beso enorme, Rosita, después de muchísimo tiempo. Rosita Villar está con nosotros. Buenas noches, nos saluda Rosita. Un beso para ti, Rosita, después de muchísimo tiempo que estás por acá. Pero bueno, eso es lo que teníamos en tema de voleibol. Esperemos, bueno, ya si vienen los partidos de es más, partido fin. ¿Ah? En unos portales de vole ya sale como jugadora de Alianza. Sí, no, lo más seguro es que ya esté. Sí, es que va a entrar a un portal y dice ya Club Alianza Lima 2023-2024. Ah, ya está. Entonces sí, es un hecho. Listo. Y lo escuchaste acá, en Tribuna Grone. Listo. Nos metemos a lo que es la Liga 1 y a la fecha 10, y Alianza manda la lista de convocados el día de hoy por la mañana de toda la gente que ha viajado a Trujillo. Ya, Alianza ya está en Trujillo, hoy día tuvo una... Ayer viajó, me parece, creo que fue ayer, ¿no? Viajó ayer y hoy tuvo un entrenamiento allá en la misma cancha donde se jugó el partido. Y a ver, ya tenemos a todos ya los muy conocidos, pero no estaba nuestro amigo Carlos Zambrano. Entonces se encendieron las alarmas. ¿Qué ha pasado? Abandonó, se mechó nuevamente con Barco, se agarraron a cabezazos en el, ¿no? Se pelearon, se peleó con Restrepo. ¿Qué pasó? Alguien me cuenta, por favor, Peter, cuéntame, ¿por qué no viajó Zambrano? Miénteme. Bueno, por lo que se sabe, y por ahí he escuchado información, va más por el tema de darle descanso por el partido, y también recordando que Zambrano tiene una pubalgia, ¿no? Es un problema que en realidad no es que se desaparece, sino que cada cierto tiempo le causa molestias. Y me parece que debido a eso es que han preferido darle descanso para este partido, pensando un poco en lo que va a ser el partido contra Cerro la siguiente semana. Entonces, no es un tema de lesión. Sino, o sea, no le metió golpe a nadie. O sea, ahorita no es que... No, le metió golpe a nadie. No tampoco tiró la toalla, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir acá y votó todo y se fue, como claro. La gente especula. Claro. Perfecto. Sí, no, y también, perfecto. Solamente, Eddie, para complementar, entender que Zambrano no ha hecho pretemporada completa, ¿no? O sea, Zambrano solamente ha jugado, si no me equivoco, con Blooming, con Chancas, y de ahí con Fluminense. O sea, su nivel de exigencia ha ido de así hasta así. Entonces, como dice Peter... ¿No? Entró contra Cristal también un poco... tiempo. ¿Con Cristal? Sí, entró contra Cristal. ¿Entró? Cuando él entró, vino el segundo gol.
Ah, sí, ah, sí, claro, verdad, sí, 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 entró. Ah, tenemos, oh, discúlpeme, también sí. Tenemos acá, perdónenme, no, lo tenía aquí, el amigo Hendrix también está con nosotros. Hendrix, ¿cómo te va, mi bro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches. Un gustazo compartir nuevamente el programa con ustedes. Sobre todo, hace muchísimo tiempo, en realidad, quería compartir un programa con Eddie. En realidad, yo te sigo de hace mucho tiempo. Óigame. Realmente sí, estaba esperando mucho tiempo poder compartir algún programa contigo. Así que estoy dale, amigo. Bastante, bastante contento. Gracias, no, gracias por eso, uh-huh. De verdad. Ni mi mamá quiere compartir tiempo conmigo, imagínate, no, de verdad que eres me tocas el alma, mi bro, pero en serio. No, tranqui. Para mí eso, para mí es un placer enorme, mi bro. Muchísimas gracias uh-huh. por estar acá. Justo estábamos tratando el tema de Zambrano, me comentaban que Zambrano, y más que nada, y fuera de bromas, ¿no? De lo que venía yo conversando, no es es más que nada un tema de salud, porque sabemos que la pubalgia aún está afectando y es algo jodido para los que han tenido pubalgia o para los que han sufrido en algún momento algún dolor ese de cadera, espalda, algún dolor muscular por ahí. Sabemos lo jodido que es. Entonces, bueno, tal vez el técnico dirá, no hay mucha necesidad de tenerlo, que forzar a un viaje en avión, ir a un viaje en avión, regreso, tener que jugar, porque con los que se tiene, y ahí está la lista, estamos tranquilos. ¿Qué te parece Hendrik que se haya quedado para Zambrano? En realidad está bien, pues, ¿no? Es un jugador que es clave en la defensa. Entonces, sobreexigirlo y que se nos lesione, en realidad, es contraproducente. Para mí, tomar las precauciones del caso son correctas. Igualmente, también por ahí con otros jugadores quizás podríamos tomar las mismas precauciones. Dado el caso, bueno, sé que no podemos reemplazar mucho el tema de Rodríguez, pero me gustaría que también pueda descansar un poco para que llegue bien fresquito al partido de Cerro. Uh-huh. Y aparte también considerando de que se nos vienen dos partidos seguiditos, que son con Grau y con Boys. El Boys. Entonces, sí, vamos a tener partidos seguiditos el 14 y el 18, entonces el calendario está apretado y el plantel es corto, entonces vamos a tener una exigencia contra Grau es sábado, si no me equivoco. Domingo. Uh-huh. Domingo. ¿Qué tiene la noche? Con Boys creo luego, que es miércoles. Después viene Colo Colo. Con Boys es jueves. Uh-huh. Sí. Y de ahí nos vamos a Chile. Sí, con Boys es jueves. Es 14 y 18, por eso decía, ¿no? Sí, y entonces, de ahí el 23 creo que es el partido en Chile, 22-23, me parece. Uh-huh. Entonces, o sea, verdad, si te das cuenta, el calendario es bien pegadito. Sí. Estamos ajustados con el tema de tiempo, ¿no? Veamos, ¿no? ¿Ya se sabe dónde vamos a jugar contra el Grau? ¿Se sabe? ¿Es nacional? Sí, nacional. Han dicho que es nacional, sí. Ya, perfecto. Entonces nos veremos en el nacional. A ver, Álvaro ya nos pone. Su madre, Álvaro. Bueno, no, el señor Viejiño aparece cuando quiere y lo justifican por sus achaques. Después no puedan por la edad. Yo no es una edad de achaque, ¿no? Se lo canté antes del partido, que el partido de Copa, que Alianza no perdía, funcionó la defensa que tanto criticaba. Así es, ¿no? Buenas noches, Juan Carlos Aguilar Navarro. Buenas noches, Tribuna Grone, nos pone por acá. Pero bueno, ¿alguien tiene por casualidad el...? Sabía que podría hacer un par de cambios, ¿no? Entraba, me parece que estaba Yeriel de Santis, iba a entrar y de ahí entraba Guamán. ¿Alguien que me pueda confirmar con qué equipo se ha ensayado el día de hoy? Sí, un poco lo que compartieron. La información era que iba con, bueno, Campos en el arco, por derecha seguiría Guamán como carrilero, por izquierda seguiría Freites, ¿no? Stopper por derecha Ramos, al medio iría Garcés, stopper por izquierda Fuentes, la misma volante seguiría tanto Catriel, Castillo y cómo se llama, Rodríguez, y arriba irían Neira y De Santis, que es el once que compartieron. Neira y con De Santis. Entonces,
a quien hacen descansa nuestro amigo Waterman. Exacto. Sí, no fueron los que más corrieron. O sea. Ah, okay. ¿Está bien? No sé, ahorita le pregunto a Peter qué le parece esa formación. Y gracias por compartir con nosotros, Ademir, tu tabla. Acá ya tenemos hasta confirmada hasta la fecha 13 con Melgar en Arequipa. Sí, va a ser jodido. Mira, ¿cuántos partidos en abril? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. 7 partidos en abril. Y tomando en cuenta que son prácticamente 3 partidos de alto rendimiento e incluso la mayoría son en visita. Sí, claro. Buen dato. Claro. Sí, pues, pero hay tres, ¿no? Las dos visitas de Copa y la de Melgar. ¿No? Trujillo, Asunción. Bueno, de acá los dos partidos van a ser en el Nacional. El partido es el jueves a las 8 de la noche. Este es locales, boys, ¿no? No, locales. Nosotros. Ah, nosotros somos locales. Ah, ¿nos toca dos veces locales seguidos? Sí. Mira, ok, buen dato. Gracias por eso. Y de ahí a Arequipa. Prácticamente, o sea, estamos jugando un partido cada 4 días. Más o menos, ¿no? Mira, 23, 24, ya, el equipo llega 24, 25, sí, 26, 27 y 28. Al costado de ahí puse los días en el tweet, ya calculados, ¿no? Por ejemplo, con Fluminense llegamos con 5 días de descanso. Ajá. Con Manucci llegamos con 2 días más un viaje. Con Cerro Porteño, descanso 3 días más un viaje. Con Grau vamos a tener 3 días de descanso. De ahí con Boys 3 días. Con Colo Colo 4 días, más incluido el viaje a Santiago. Y de ahí con Melgar 4 días más el viaje a Arequipa. Wow. Y bueno, y ese es mi. Y esa es mi predicción, pero veamos si se cumple. De local, 12 puntos y objetivo Copa, 5 puntos. Esto es incluyendo, o sea, los 3 partidos de la primera fase de Libertadores. Un poco optimista en el partido local, pero bueno, se puede recuperar. Esos 5, 3 eran nuestros. A madre, también el hubiera y toda la. Yo no prefiero. Pero bueno, pero ya está. Pero igual, ¿eh? O sea, nos toca fuerte. Y en mayo, por lo que veo, en mayo pues también, igual. Casi se nos viene algo similar, pero con la diferencia en que la Copa Libertadores no se va a viajar mucho, porque los partidos se van a hacer de local. Pero igual. Algo curioso de. Ademir, una dale. Consulta. Sí. Sí, dime. Dale. Dime, Henry. ¿Se muteó? Ah, sí, ¿con quién, dale. ¿Con qué rival tú estás calculando que vamos a sacar 3 puntos? O sea, inicialmente. No, había calculado el de Fluminense, creo. Ajá. Claro. Fluminense y 2 empates. Exactamente. Ese para mí era el objetivo, ¿no? Pero bueno. Nada, yo creo que tanto después de lo que he escuchado el día de hoy de Cerro Porteño, ¿no? Una periodista que le entrevistaron ahora por la tarde en uno de los programas deportivos en YouTube. Uy, voy a buscar esa entrevista. Voy a buscarla. Creería que se podría hacer un. Si se hace un partido inteligente a los paraguayos, se podría sacar los 3 puntos, ¿no? Creo que Colo-Colo va a estar un poco más complicado. Pero, aunque ni tanto, porque este Colo-Colo me parece que no es tan fuerte como el del 2022. Pero igual es uno de los equipos más populares de. O si no, el más popular de Chile. Y igual es complejo jugar en la cancha de Colo-Colo. Ah, no, lo que te quería comentar también adicionalmente, Eddie, es que tanto Cerro como Colo-Colo tienen casi los mismos calendarios que nosotros. La vez pasada estuve comparando, Cerro y Colo-Colo van a llegar igualito con el mismo nivel de partidos seguidos. Por ejemplo, mañana juega Cerro con Sport Trinidense, ¿no? A las 3 de la tarde. Que es 3 nuestras, 5 de ellos, creo. Y nosotros jugamos con Manucci a las 5 y media. Pues estoy buscando justo el comentario de la periodista. Lo voy a dejar para después, porque ahorita estamos en tema de partido. Después nos metemos en Copa Libertadores, pero igual. Sí, ya me estaba proyectando, muchachos. Me estaba yendo
estaba yendo ahorita a Paraguay. Peter, ¿qué te parece el equipo que más o menos con los cambios puede lanzar mañana Alianza Lima? Bueno, en la parte del fondo creo que el único cambio sería creo que por Zambrano Fuentes, ¿no? A menos de que ya esté listo Vilches. Ah, perdón. Boté todas las cámaras. Perdón. Y en el tema de volantes, creo que ese tridente de Bigote con Catrelli y Castillo, pues es uno que te recupera alto, ¿no? Yo no sé qué tanto se vaya a meter atrás Alianza. Contra Manucci, o sea, no se me pasa por la cabeza que Alianza vaya a meterse atrás a esperar a Manucci. O sea, no va a ser un partido, o sea, Manucci no es Fluminense, pues, ¿no? Entonces, no, claro. No sé si de repente arranca realmente con esas tres volantes, debería, o por ahí de repente puede pensar en Costa. O sea, porque el desgaste que hizo Catriel, por ejemplo, el partido, o sea, yo lo vi que Catriel terminó ya básicamente sin podría ser, ¿no? Uh-huh. O sea, creería yo que partió ya a partir de la posesión. Para jugadores como De Santis, por ejemplo. Ajá. Sí. Sí. Sí, yo creo que ahí. Igual tenerlo a Waterman como recambio no es mala opción. Aunque yo preferiría arrancar con todo y luego ya asegurar el resultado y luego ya meter a los recambios, ¿no? Tede Santis. Acá hay un equipo. El mismo Darrigo también. Acá hay un equipo. A ver, pero escúchame, Fuentes en esa posición, mira, yo no, preferiría. O sea, Fuentes tiene que ser líbero. Pero yo preferiría, sí, pero, en vez de Fuentes, a Vilches. Pero lo que pasa es que Vilches no tiene mucho ritmo de competencia, Vilches. Pero igual, o sea, no sé. En vez de ponerlo ahí a Fuentes tampoco sería un gran. ¿Quiénes son los delanteros de? Pero Fuentes, ¿no? Como líbero ya ha tenido partidos, ¿no? Sí, pero no inició. Mejor del líbero, creo. Pero no iniciando Sí, iniciando. Los primeros partidos. Los primeros partidos los inició Fuentes, pero era porque Garcés estaba lesionado, pero si te recuerdas, claro. En Vallejo, Garcés iba de último, Fuentes por izquierda y Ascos por derecha. Entonces, claro, pero Garcés, por ejemplo, ahí, que Garcés sea el que lidere la defensa es una opción, y otra es, pensando en Copa, que su posición es el de que va por izquierda, ¿no? Yo pensaría más en ponerle una posición ya conocida a Fuentes. Exacto. Y no cambiarlo a él, porque Garcés me parece que sí tiene esa versatilidad de poder irse de un lado a otro y lo va a hacer bien. Uh-huh. Yo también creo eso. Pero quería decir algo, Hendrix, nos estabas comentando. Sí, bueno, que en este caso para mí ese tipo de partidos deberían ser, por lo menos por el rival, la exigencia del rival de Manucci no debería ser ningún problema para Alianza, entonces este tipo de partidos deberían ser utilizados para que jugadores que no están teniendo minutos empiecen a agarrar confianza y rodaje, ¿no? En el caso de Neira, el de De Santis, hasta el de mismo Vilches. Claro. Me gustaría que en este caso tengan esos tipos de minutos. Es más, hasta incluso yo te diría que preferiría de que Waterman tenga bastantes minutos también, o de repente por ahí jugar un tiempo para que se reencuentre con el gol, agarre confianza, porque el tipo necesita goles para poder afrontar la Copa Libertadores. De todas maneras. Si lo vamos a mandar a sentarse y al día y después recién en Copa lo vamos a poner. Yo sé que el tipo puede ser trajinador y todo eso, pero el delantero vive del gol y el gol le va a dar confianza. Sí, pero yo creo que está priorizando si va a poner a De Santis y a Neira, está priorizando el tema del desgaste, ¿no? Porque pero ahora vas a jugar el miércoles, o sea, a ver, el partido que se ha jugado contra Fluminense ha exigido tanto mental y físicamente un doble esfuerzo a todos los jugadores. O sea, hay que ser conscientes de claro, eso. Claro, es otro nivel. No ha sido un partido como los que han venido jugando. Y yo creo que el de Cerro porteño va a ser igual. Entonces,
yo sí, o sea, si has tenido, si las cargas están elevadas, prefiero que entre en un segundo tiempo, ¿no? Y que, pero y es, en este y caso, más de 7 minutos de antes, ¿no? En este caso, Ademir, pero bajo esa misma premisa, realmente a Waterman nosotros, creo yo que también en la mente de Restrepo no estaba calculando que lo vamos a utilizar 90 minutos en Copa. Entonces, podríamos de alguna forma calcular el tiempo. Yo creo que sí, o sea, yo creo que Waterman, o sea, como está la situación ahorita, o sea, Waterman, si tú me dijeras, estuviera Sabaj y Waterman disponibles, capaz te creo que no es necesario. Pero ¿y qué les parece a ustedes, por ejemplo, iniciar con Neira y, o sea, iniciar con De Santis y Waterman y poner a Neira con Castillo o Rodríguez o Catrelli y Rodríguez? A mí me parecería mejor De Santis con Waterman. ¿Por qué no? Claro. ¿No? ¿Por qué exacto. no? Claro, porque le vas a quitar la responsabilidad a De Santis de ser el 9 que choque. Entonces ya De Santis puede jugar más suelto. Y ante un eventual cambio de sacar a Waterman, De Santis pasaría esa posición y ahí sí lo puede subir a Neira o incluso meter a Serna, ¿no? Que juegue con mira, con yo en verdad, o sea, como justo comentaba el día de ayer, yo creo que esta línea de 5 y línea de 3 en verdad necesita, como ha sido el primer partido que se ha visto un plan táctico, un funcionamiento bueno, ¿no? O sea, más regular. Yo creo que lo que se debería buscar en la parte defensiva y media es que se sigan entendiendo, ¿no? Y que esa, porque esa va a ser la línea defensiva de Copa, y esa va a ser la volante de Copa, se sigan entendiendo, sigan cuajando, como cohesionando, y por eso yo no los cambiaría. O sea, para mí, o sea, si yo no movería mucho. Así, exacto, yo no movería, ¿no? Por ejemplo, ahí el cambio. Garcés, que se quede ahí como stopper por izquierda. Fuentes, que se quede como líbero. Por Zambrano, ¿no? A mí no me parece, por ejemplo, que Neira comparta con De Santis, porque Neira no lo hemos visto jugar a Neira como si fuese un Serna. Contra Chancas entró como segundo delantero. Déjame una chiqui. Pero estos dos ahí, De Santis y Neira, para mí eran los cambios que debió haberse hecho en el partido contra Fluminense. Para mí. Por eso mismo lo está poniendo. Porque Ahora entiendo. Uh-huh. Listo. Claro. Okay. Exacto, porque lo que tú dices, De Santis debió haber entrado por Waterman. Y Neira debió haber entrado por Serna. Entonces, por Serna, no, cerrado. Manera, ¿Tú crees que De Santis ya está para jugar Libertadores? O sea, yo no creo que todavía. Bueno. Por eso pero escúchame. La idea es ponerlo en Liga. ¿Tú, Peter, tú creías que Guamán estaba para jugar Libertadores? Nadie lo creía. Weón, se hizo un partidazo. No, entonces, pero Guamán tenía más tiempo de entrenamiento. O sea, de lo que se ha visto a De Santis, yeah, y por más que equipo, Guamán haya tenido malos partidos en Cusco y eso... ¿Sí? O sea, ya, es distinto, ¿no? O sea, nadie da un céntimo por Guamán, causa. Nadie da un céntimo. No, ¿no? Eso te lo compro, o sea, claro. Pero en tema de... O sea, lo que pasa es que ahí también tienes que darle el tema a Guamán, es que empieza dubitativo, pero se mete rápido al partido. Sí, claro. Sí, porque comenzó nerviosón. Si tú metes a De Santis, faltando 10, ¿cuánto tiempo, o sea, en cuánto tiempo se mete al partido? Claro. Entonces, yo creo que, o sea, para mí, la entrada de Barcos fue simplemente, puta, tengo que meter un huevón de jerarquía ahí, que al menos trate de manejar el partido, pero no le funcionó, o sea, ese es cierto. O sea, eso es lo que él pensó, pero no le funcionó. Y lo otro es que la diferencia con Guamán, y ayer lo comentaba también, es que Guamán tiene experiencia ya internacional con la Sub-23, que si bien es cierto, es Sub-23, claro, tiene partido, pero ya ha jugado. Y en los partidos anteriores, Guamán, esa creo que es la primera vez que entra de titular como carrilero. Las últimas veces estuvo jugando como... Y ya no tiene puta. Ya no tiene cómo salir tampoco. No te olvides que... Ya saben que... No te olvides que... Venta de plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus y muchos más. IPTV Dachnet. Comunícate al 918-265-449. Disfruta de la Liga 1 Max. IPTV Dachnet, para el Perú y el mundo. Así es, tenemos a Dachnet, venta de plataformas para todo el Perú y el mundo. Ahorita vamos a hablar sobre la promozao que tenemos, que tiene
acá está. Listo, perfecto. Tenemos el IPTV para el Perú y el mundo. Podrás ver más de 10.000 canales, más de 25.000 películas, más de 2.500 series. Y acá no tendrás tiempo para el aburrimiento, nos dicen nuestros amigos de DutchNet. Un usuario, 15 soles. Dos usuarios, 25 soles mensuales. Llama al 918-265-449. 918-265-449. Y Delmi los va a atender espectacularmente. Ustedes díganle, Delmi, ¿cuál es la promoción para este fin de, para la próxima semana? Que se nos viene partidos de la MLS, el Cristal Huancayo, se nos viene la Liga, se nos viene un montón de fútbol, y los que quieren ver película también, ¿no? Tienen ahí más de 10.000, tienen los últimos estrenos, tienen las últimas películas nominadas al Oscar, están ahí también en el IPTV Premium, todo en muy buena calidad. Ojo, si tú quieres tener tu IPTV, debes tener tu buen internet. Eso es lo único que se te pide, nada más, para poder verlo y gozarlo como verdaderamente es. 918-265-449, 918-265-449. Llama a Delmi, pregunta por la promoción de Tribuna Drone y listo, y él te atenderá con mucho cariño. Gracias, DutchNet. Y me acaban de escribir a mis amigos de Fuego y Hielo. Ahorita les muestro, denme un segundo nada más, porque justo estaba conversando con mi amigo Franco y me acaba de mandar la promoción. John John. Sí. Espérenme, justo lo tengo por acá. Ya está. Hoy tengo que hacer de todo. No está el señor productor el día de hoy y no sé en qué zanja estará activo borracho, pero bueno, yo estoy aquí para apoyar. Transmitiremos en vivo y en pantalla gigante el partido por la Copa Libertadores entre Cerro y Alianza Lima. El miércoles 10 de la noche desde las 5 de la tarde. Perdón, miércoles 10 desde las 5 de la tarde. Y mira, te dicen acá, si vienes por Tribuna Grone, obtendrás el 10% de descuento en todo. Brother, y tú ahí en Fuego y Hielo te metes unas alas espectaculares, muy aparte de que el trago, de que tu trago son de los mejores, tus chelas heladitas, no te vas a perder absolutamente de nada, aparte de la pantalla gigante, es espectacular, el sonido, todo. Avenida Benavides, 3796 Surco, más o menos a unas dos cuadras del óvalo Higuereta, frente al Banco de la Nación. Fuego y Hielo, Restobar, transmitirá el partido de Alianza Lima contra Cerro Porteño y tú vas a obtener tu 10% de descuento si indicas que vienes de parte de Tribu. Listo, muchísimas gracias, mis hermanos de Fuego y Hielo. Un fuerte abrazo para John John, un fuerte abrazo para Franco. A ver, ¿en qué estábamos? Voy a leer algunos comentarios que nos ha dejado por acá. Rusito y De Santis, titulares, nos ponen: saludos, tribuneros, nos falta solidez defensiva, perdimos dos puntos, peligra la Sudamericana. Vamos a meterle. Guamán ya ha jugado Sudamericana con Huancayo. Mira, ese es buen dato. No la tenía. Claro. ¿No? El productor esté o no se siente, dice Álvaro Llanes. Esté o no el productor se ha adelantado al duelo con Manucci, el productor. Sí. No, esté o no se siente. Buenas noches, tribuneros. Arriba Alianza. Un fuerte abrazo, Pedro Llamada. Bueno, sigamos, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Sobre el tema de formación en sí, ¿no? ¿Quién estaba? ¿Con quién me quedé? Disculpen, antes que entre la llamada ganadora. Formación. ¿En qué estábamos? ¿En qué nos quedamos? Perdóname. Tema defensivo. Quedamos. Okay. Entonces, la idea es que Garcés siga ocupando el mismo puesto de stopper por izquierda y entre Fuentes, y se posicione donde inició los partidos, donde inició él antes que entre Garcés, ¿no? Como líbero. Claro. A ver. Juan Carlos Aguilar nos dice: Iriño, la vez pasada fui a Restobar y le dije que iba por ti. Me botaron a patadas. No creo, señores de Fuego y Hielo, no creo que hayan hecho eso. No creo. Pero bueno, tampoco. Si no mandó ni una promoción, no vas así todo camarón, weón, a decir: oye, vengo de Tribuna Grone. Dame, no, pues, ya sería, ya, ¿no? John John nos pone: los esperamos.
el miércoles, mis hermanos de Tribuna Grone, abrazo, arriba Alianza. A ver, ahí, yo sí, muy difícil que esté, 5 de la tarde, estoy en la oficina, no me van a dejar salir, pero algo sea, algo podemos hacer, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? El partido de mañana debe ser afrontado a todo rigor, debe ser afrontado pensando en Paraguay. ¿Qué piensas, Ademir? Mira, yo lo que quiero ver mañana es que el esquema, o sea, el esquema que plantea Restrepo se siga cumpliendo, ¿no? O sea, para mí más lo que me interesa es que el equipo siga ganando rodaje, siga entendiéndose, conociéndose, comenzar a armar triangulaciones, armar esquemas defensivos y ofensivos, ¿no? Saber cuándo sube Guamán o cuándo sube Freites, quién se queda, quién va. O sea, eso es lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, yo me iría contento con eso, ¿no? Si por ahí, bueno, se empata, se gana 1-0, 2-0. O sea, finalmente lo que importa es que el equipo vaya agarrando ritmo, vaya agarrando conocimiento y por ende deberíamos ir ganando también los partidos, ¿no? Acá nos pone, debe jugarse a media caña, con cuidado de no lesionarse. Pina es lo mismo, espérate. Walter, no veo yo. Ahora sí. Acá está. Debe jugarse a media caña con cuidado de no lesionarse, dice Juan Carlos Aguilar. Hendrix, ¿opina lo mismo? No, creo que no. Tenemos que jugar a lo que el partido nos exija también. Ahora, el rival generalmente no es un rival muy exigente como otros que pueden ser de la Liga 1, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tampoco creo que necesitemos de jugar un partido de alto rigor para sacar el resultado, ¿no? Deberíamos de jugar, sí, con toda la potencial que tenemos dentro del equipo. Pero claramente sí, no creo que necesitemos de mucho tampoco para sacar el resultado. La noche viene mal, pésimo. O sea, no debería ser un rival complicado. Yo también lo creo. Oye, acá nos mandan los amigos de Fuego y Velo que están conectados. Pantalla gigante, brother. No, brother, esa pantalla, o sea, de verdad, para hacer un ecran es espectacular, es gigante. Ahí hemos visto varios partidos de Alianza, se ve pero espectacular. No me imagino tener mi cacharro en tremenda pantalla, brother. ¿No? Ojalá que no haya entrado nadie a comer. Imagínate, está comiendo y después aparezco yo con todo el cacharro. Ah, es una joda. Un fuerte abrazo nuevamente a toda la gente de Fuego y Hielo ahí en Surco. Ya saben, hay ofertas para el partido de Copa Libertadores. A ver, Peter, bueno, entendemos que debemos pensar un poco en lo que es el rival del día miércoles, ¿no? Por más que dicen, por ahí escuchar los comentarios, que no está bien, o sea, debemos igual pensar que en la Liga 1 tener los puntos o tratar de recuperar esos puntos que hemos perdido en algún momento al inicio del campeonato. Yo le metería también todo con tal de ganar y llevarnos los 3 puntos. ¿Qué dices tú? O sea, yo el contra Manucci mañana es asegurar el partido en lo más inmediato que se pueda, ¿no? La Alianza yo creo que no tiene por qué guardarse nada. Por más de que Manucci venga mal, o sea, en 5 partidos lo han goleado 2 veces, ha ganado 2 veces de local y un partido lo empató de visita. Pero, o sea, hay que ver también quién está en el banco, ¿no? O sea, Franco Navarro es un técnico también que... Pero a ver, sí, ¿no? Navarro. A veces que cuando quiere, le hace partido a Alianza. Esa es la huevada. La huevada es esa. Sí. Y cualquier equipo de la Liga 1, cuando quiere y cuando se le antoja, le hace partido a Alianza. Sí. Entonces yo creo que por ese lado, Alianza no tiene por qué pensar en salir a media caña ni nada. O sea, yo creo que por lo menos, si vamos a pensar en que va a arrancar Yeriel de Santis, va a estar Fuentes, va a estar Neira, son jugadores que no van a jugar a media caña. Porque son jugadores que tienen que demostrarle al técnico que están para ser titulares, ¿no? El caso de Fuentes es más complicado, pero igual Fuentes es uno que ya viene jugando varios partidos con Alianza. Entonces, yo no creo que él salga pensando en media caña, sí. Creo yo.
Yo también pienso, los jugadores no creo que salgan jugando. Uy, me voy a cuidar las piernas porque tengo que jugar la próxima semana. No, o sea. Son dos historias diferentes. No, y aparte es motivacional también, ¿no? Claro, o sea, vienes de hacer un gran partido contra Fluminense. Obviamente, este partido es distinto, porque Manucci no te va a atacar con esa misma intensidad. O sea, no te va a dominar la pelota como lo hizo Fluminense. Y ahí el tema es, yo creo que de repente pensar en dejar que Manucci salga, porque Manucci también está complicado en el tema de resultados y su posición, y ellos van a tener que salir a ganar. Y ahí es donde más, tienen que aprovechar esas contras. Es más, justo hoy día escuché al presidente de Manucci a decir que este resultado es ganar o ganar, porque si no... Claro. Yo con Navarro se ve con Botafogo. Ah, no te creo. Sí, ya, o sea, ya le pasó a su compadre de Vallejo, ¿no? Que hizo cambio técnico. Y yo creo que igual ese motivo, Peter, que tú hablas, o sea, podría ayudar también al planteamiento táctico que tenga Alianza, ¿no? O sea, no tan bloque bajo, pero puedes ir progresando de a pocos y cómo se llama, claro. Y con un Neira también puedes causar estragos, ¿no? Alianza tiene que demostrar que el equipo ya se va afiatando. Eso es lo único que pienso. O sea, que no somos... Sí. Aún así yo creo que incluso hay mucha gente que dice de que hay que enfocarnos en la Copa y que la apertura ya fue, pero... Acá en los comentarios, no, por ejemplo, acá están, mira, acá Hendrix te dice, ¿no? Manucci, a ver, Alianza le gana mucho con el equipo B, deberíamos darle descanso a frente hasta ahora el más parejo, a Freites, bueno, Frentes, pone acá, cuidado con el arbitraje, la casa están pagando más de dos al triunfo de Alianza, priorizar la Copa, la apertura ya fue, ¿no? Más o menos como que... Pero yo quiero que la gente no se dé cuenta de que estos puntos igual suman para la tabla general, ¿no? O sea, no, claro, no es que porque la apertura ya fue y ahí empatamos, o sea, o perdemos, ¿no? Si la gente luego de haber tenido tres derrotas seguidas ya estaba preparando, justo en Semana Santa estaban preparando las cruces para crucificar a todo, a toda Alianza, llámese plantel, a todos, imagínense, y o sea, no pueden pensar en jugar a media caña, no, o sea, no se puede pensar, o sea, Alianza tiene que salir a ganar. Sí. O sea, eso es lo que tiene que pensar Alianza, o sea, por más de que estemos jugando Libertadores es otro, o sea, es otro mambo. Sí. De todas maneras. Y acá, ahí es donde el técnico tiene que ir viendo, tiene que planificar realmente eso. Pero, o sea, si mañana no se gana, van a volver los fantasmas que de hace dos semanas. Y no son los del Caribe, ¿eh? Y no son. No, los y del Caribe, imagínate, claro, cómo llegamos a Copa, perdiendo con Manucci, empatando con Manucci. Claro. Es un tema anímico, es un golpe anímico, sí, terrible. Claro, lógico. Sí. Yo lo creí acá. Bueno, yo también. Veo acá el comentario de Juan Pando, lo leo, hay que ser realistas, la apertura ya fue, la Copa sigue, bueno, debo decir sigue, ¿no? Pero, o sea, está bien, de repente la apertura ya fue, pero Alianza tiene que ganar mañana. Alianza tiene que ganar donde sea. Si perdemos, ¿no? La apertura, si ya se perdió, bueno, él pensará que ya se perdió, pero para mí Alianza tiene que seguir ganando. Voy a perder mañana, pensando en Copa, porque ya se perdió la apertura, ¿no? No, Mica, no, eso no puede pasar. Porque el campeonato para ser campeones no solamente es la apertura, también es el acumulado, tienes que terminar cerca del, lo más cerca posible del que quede primero, claro. Entonces... Y por eso tenemos que ganar mañana. Mira, y estos son los rivales, en el llano, ¿eh? Estos son los rivales donde se tienen que sacar puntos. Alianza, claro, no debe perder ni un solo punto con un rival en el llano, y para llamarle el llano es... Y hemos perdido dos en altura, hemos perdido dos contra rivales directos, y todos los otros partidos los hemos ganado. ¿Por qué vamos a pensar en jugar a media caña, sí, y en arriesgar el resultado de ganarle mañana a Manucci? ¿Por qué? No había forma. Mañana va a haber un montón de gente de Manucci, allá en Trujillo, y acá el Pirata Barco nos sube, nos comparte un video, y les quiero mostrar, ¿no? De lo que dio esto hace un momento allá en Trujillo. Ahí, se los mando.
Bueno, debe ser a las afueras del hotel, ¿no? Porque este es de la Plaza Armas de Trujillo. No tengo la suerte de conocer el, pero yo supongo que debe ser afuera de la concentración. Así que la gente está pilas, va a ir bastante gente de acá de Lima, así que el equipo tiene que responder. El equipo tiene que responder mañana y tiene que demostrar nuevamente de que el partido contra el Fluminense no ha sido flor de un día, ¿no? Que tenemos las formas y tenemos los jugadores como para revertir cualquier resultado en donde sea, ¿no? En donde sea, ya sea con titulares, con suplentes. Por más que se diga que no tenemos, he escuchado desde que no tenemos suplentes, de que no tenemos un plan B, no tenemos un equipo B, no tenemos equipo. De que no hay jerarquía. Que no hay jerarquía, de que nos han mandado jugar. Brother, todo ese chip tenemos que cambiarlo. Todo ese chip tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Viendo ganar al equipo. No hay otra forma, no le ve otra, ¿no? Haciéndolo jugar, ¿no? Joseph Melgarejo nos pone, pensemos en el acumulado. Ya en la apertura está complicado de ganarlo. Bueno, es una forma de pensar, pero igual, pensemos en el acumulado, es ganar, ganar, ganar y ganar. Ricardo Cunavarro, pero creo que hay que darle chance a algunas piezas que serían recambio en cualquier partido de la liga, ¿no? Igual la Alianza tiene que ganar todo. Yo estoy de acuerdo con Ricardo Q Navarro también, ¿no? Por eso suena mucho el tema de Santis y Neira, ¿no? Que son opciones que ya Restrepo los tiene pensando ya meterlos a ritmo futbolístico, más que todo, ¿no? O sea, porque entrenar lo van a hacer todos los días, pero el tema es la competencia. Claro, son las que más necesitan. Claro. Son las que llegaron de último. Oye, bro, me está pasando un video. Espérate, discúlpame. Quiero, o sea, brother, lo que está sucediendo, que está algo ya, es una cosa fuera de loco, bro. O sea, tú te imaginas a un jugador de Alianza, solo quiero mostrarle nada más a esto, un jugador de Alianza que esté así y haga esto. Voy a bajarle el volumen, mil disculpas, y haga esto. Y le meta un codazo, weón, en la espalda al jugador delante del... Y que no le pase absolutamente nada, weón. Y encima hace gol. Y encima este hace gol. Igual, o sea, que lo de Garcés. Cuando Garcés contra Alianza. Bro, eso no es una... bueno, ya, es un codito, una, ya, lo que sea. Agresión. Eso no es una agresión. Es agresión. Es una agresión, claro. Bro, claro, ¿eh? En la cara del árbitro. Pero el árbitro está ahí, bro. O sea, el árbitro está ahí al costado, ¿me entiendes? Y ni siquiera lo llamaron, o sea, pero también es un tarado este huevo que se agarra la cabeza, pero, o sea, sí, no te golpeó la cabeza. No, y si te das cuenta, mira, finalmente el de Suyana parece que le mete un tacazo, o sea, por abajo. Sí, le tira la pata hacia un tacazo. Pero botas a los dos, pues. Botas a los dos, o sea, claro. no pueden estar entrando a... O sea, se comienzan a pegar en su cara y él ya pase. Es una cosa de loco, de verdad es una cosa de loco, ¿no? Y después sale la bruta esa diciendo que también quiere Centenario, por favor. O sea, un abrazo para la chiquita esa que con las justas respira, bueno, voy a, no puede hacer más que eso, ¿no? Pero bueno. Mete gol el que debió ser expulsado, obviamente. O sea, que esto es una cosa de loco. Pero bueno, muchachos, en fin. ¿Algún otro dato que haya quedado por ahí? Lo dejo así abiertamente para ustedes. Ya, bueno, ya sabemos, Alianza nuevamente mañana afronta un partido muy, muy importante, ¿eh? 5:30 de la tarde en Trujillo contra Manucci. Sí, esperemos que sea un triunfo para nosotros. Un dato que nos podría servir es bueno, en Manucci están como delantero principal, ha jugado Zúcar, ¿no? El menor. He visto contra Atlético Dorado jugó Minvela. También está, ex excelencista, ¿no? Está Minvela. Está, bueno, Míguez en la defensa. Ah, bueno, ok. ¿No? Está, un bonito reencuentro con Míguez. Sí, Heredia, Pablo Hurtado. ¿Qué más está?
¿Míguez ya pasó a la defensa o sigue jugando de seis? Está, bueno, entre defensa y seis. En el partido con Galo lo tengo acá como defensa central. Ok. ¿No? Y este, ¿cómo se llama? Está, bueno, Cosío, de lateral. Bueno, Paolo Hurtado, de volante. Paolo, verdad, que tuvo unas declaraciones Paolo Hurtado sobre... Ahí la voy a buscar, tío. Pero bueno, sí. Y todavía sigue jugando Paolo Hurtado. Sí, entonces qué generoso. Y vamos a ver el duelo, o sea, yo recuerdo que Neira, cuando jugamos con Unión Comercio, Miguel la pasó mal con Neira, si no mal recuerdo, porque Neira, cuando se cobran el partido ya que ganamos 3-1, en ese primer tiempo Neira hizo lo que quiso con nuestra volante en ese momento y con la defensa también, porque, o sea, el juego que tiene Neira es bien desequilibrante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va. Podría ser una oportunidad para que juegue, ¿no? Todavía estoy buscando... En ese caso, ¿sabes? Yo no sé si me estoy apresurando con el comentario que voy a decir, pero dale. En lo poco que le he visto a Neira, creo que es lo que se esperaba de Cueva el año pasado. Sí, yo creo que sí. Y es más, hasta por ahí tú le ves unos movimientos, unas llevadas que por ahí como que a veces te hace acordar a Cueva. Porque tiene como, y también inconscientemente tiene casi la misma estatura. Ese dribbling, ese tipo de frescura para encarar. Y la lectura, ¿no? El pase que le mete a ¿cómo se llama? El entendimiento con Sanelato. O sea, ese pase por arriba, calculado, para que Sanelato vaya y se entre. O sea, te das cuenta que el pata tiene lectura de juego y sabe jugar. Sí. O sea, sabe usar su cuerpo. Tiene buen panorama de visión para dar el pase. Mi comentario va a ser un poco más impopular, ¿no? Pero yo creo que la gente Alianza se ha acostumbrado tanto a no ver un jugador como Neira que ahora Neira les parece el Messi del Oriente Peruano. Eso es lo que... Y yo, mira, no es que esté a favor de cómo se llama de lo que diga Peter, ¿eh? Pero yo en serio aún no he visto a Neira, porque justo algunos partidos que se ha dado o he estado fuera en Lima, pero de verdad, por eso en un tuit sarcásticamente preguntaba, puta, o sea, este brother es la eminencia en el... Pero hay gente que dice que sí. O sea, hay gente que verdaderamente le tiene mucha fe. A mí me hace acordar mucho a Piero Quispe como juega. ¿Ah? A mí me hace acordar mucho a Piero Quispe con la forma como juega. Pero Neira es más chapado. Neira es más... No, al margen de eso. O sea, yo te digo cómo juega, no he dicho cómo se ve. No sé si estoy diciendo si es más pepa o eso, ¿no? O sea, no. Me refiero... ¿Cómo juega? Me refiero... O sea, ¿cómo juega el...? Lo que pasa es que... Porque con espacios se le nota bien. O sea, lo que dice Henry es cierto, tiene lectura. El tema es cuando tenga más partidos y lo empiecen a leer. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo te decía que para ahí, mí Neira... Ahí también vamos a ver cómo el mismo jugador poco a poco resuelve dentro de sus problemas que tenga en la cancha, ¿no? Tiene movimientos... Yo por ahí le vi una jugada donde hace esa típica Piero Quispe que hace el relojito, pero puta, no para sacarse a ningún jugador, sino simplemente porque en fin. No sé si... Sí, pero para mí Neira, a diferencia... Yo creo que necesita más partidos. O sea, prefiero verlo más partidos antes que decir que... Si no juega mañana, ¿cuándo va a jugar? Entonces, ¿no? Es una oportunidad para... Mira, la gente se está... Para jugar a varios. Se está... La gente ya se está futurizando, por así decirlo. No, José Aranguri nos dice, Neira será el nuevo 10 de la selección. Es que lo que pasa es que si tú lo ¿por ves... ¿Por qué no? O sea, ¿por si qué tú, no? Si tú lo ves a Neira, tiene esa claridad de juego, tiene el dribbling, va para el frente, o sea, sabe usar su cuerpo, a pesar de que es pequeño, me hace acordar a Cueva porque Cueva también sabe usar su cuerpo, y físicamente, para tener 23 años, o sea, será chiquito y todo, pero se nota que el pata anda túmbalo, o anda empújalo, o sea, el pata... Tiene 23 años, pero una cara de más de 35, ¿no? Más o menos así. La vida, está chancado. ¿No? Ni yo, carajo, ¿no? Buena vida. Ahorita va a salir este huevón a decirme algo, seguramente, Álvaro Llanos. El hecho de que no solamente en la fricción tal vez saque un poco de ventaja, también la técnica con la cual tú proteges la pelota o no te dejas quitar la pelota, es muy importante. Y eso es lo que ahora, en realidad Neira tiene, se le ha visto. Claro, y ahora, o sea, todo eso que tiene,
que se le ha visto en Comercio. Ahora, en Alianza debería ser más potenciado, porque el tema físico es distinto, sí. El tema de exigencia del mismo... Tiene mejores compañeros también. De la hinchada es, también. Claro, tiene mejores compañeros que le van a ayudar a hacer un fútbol. Entonces, esas son las cosas que partido a partido Neira va a adquirir. Y el partido de mañana, para esos que dicen que tiene que jugar media caña, yo creo que Neira tiene que mostrar realmente... No, le va a meter a mí, le va a meter todo el punche. Yo ahí no a Neira, mí no me queda la menor duda. Donde no, Neira va a demostrar, o sea, tiene que comprobar todo lo que ya se le ha visto y ya pensa, y a Restrepo lo va a hacer pensar y decir, puta, este huevón contra Cerro, faltando 20, 25, puta, lo meto y anda y juega, huevón. O sea, anda. El hambre de superación que tenga el mismo jugador. Mira, sí, claro. Yo creo que de superación, a ver, si un club te esperó, te ayudó para sacarte de otro club que te pagaba 1,000 soles, que te estaba estafando, uh-huh. que te tenía amarrado, sí. te acompañó en el juicio, o sea, te siguió, o sea, yo creo que el nivel, o sea, el nivel de retribuir todo lo que se hizo por él, o sea, el tú lo ves en sus ganas de, ¿no? De querer ¿cómo se llama? Sobresalir, y mañana uh-huh. debería ser eso, ¿no? O sea, no creo que quiera desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Estás hablando de un chico que viene de Tarapoto, de la selva, ¿no? Que quiere triunfar, ¿no? Porque sabe que el tren no pasa dos veces, ¿no? Veamos cómo será mañana, ¿no? A ver, acá unos comentarios nos ponen, Neira no tiene el pique corto de Quispe, pero es mucho más inteligente para construir juego, nos pone él, ¿no? Neira ya hizo más que Costa. Ah, mañana Miguel no juega. Ah, mañana no juega, buen dato, mira, ¿eh? Por acumulación de tarjetas. Ah, ok. Ahí justo Gerson Cuba acaba ¿Eh? De... Sí, ah, ya. Pues, acaba de soltar una información. Ya salió buen boletín. Dato. Buen dato. Bueno, listo. No nos vamos a encontrar con Miguel, ¿no? No conozco la interna de Alianza. Creo que Restrepo está preparándolo para jugar en la Copa. Sí. Debería tener minutos. Sí, lo más probable. Debería tener minutos. En serio, probable. Debería tener minutos. Sí, sí. Si tiene pique y tiene Claro. Y todo lo que indican, debería jugar, ¿no? A lo mejor, tiene cara de guiño. Cuando dije que tenía cara de, no tiene cara de 23 años, pone este huevón, tiene cara de guiño, me pone, ¿no? Y pero Ricardo Pum me pone, parece promoción de Eddie. Para todos hay, ¿no? A Neira se le tiene que estar acompañando con jugadores para que triangule. Yes, mi bro. Pero claro. Bueno, esperemos que el día de mañana sea no gran parte. No te olvides que. Listo, no te preocupes. Nos vamos con Dashnet. Venta de plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus y muchos más. IPTV Dashnet. Comunícate al 918-265-449. Disfruta de la Liga 1 Max. IPTV Dachnet, para el Perú y el mundo. Dachnet, venta de plataformas para todo el Perú y el mundo. Llame al 918-265-449. 918-265-449. Tiene IPTV Premium y la promoción es para un usuario 15 soles, dos usuarios 25 soles. Llama a Delmi, está el número aquí abajo, están los números aquí abajito, ¿no? Y díganle cuál es la promoción para que no se pierdan ninguna liga, para que no se pierdan ningún partido, para que no se pierdan ningún canal del Perú, el mundo, ninguna película, ninguna serie, nada. Dashnet, IPTV Premium para todo el mundo. A ver, ¿qué nos pone acá? Saludos, Eddie, un fuerte abrazo para Planeta Blanque Azul. Buenas noches a todos. ¿Saben algo de Sawyer? Está en la sub-20, en el microciclo. Vasco está Sawyer. En la sub-20, tanto Sawyer, Guzmán, Brian Arias. Hay como 8 chicos que están en la sub-20, de los cuales, no, 9, perdón. Hay 7 que son del titular y 2 que son de reserva. Ok, listo. Ahí está la respuesta para el amigo Alex. Buenas noches, Eiño. Hendrix, dímelo. Sí, el día de ayer, generalmente creo que no hablamos mucho sobre
hay un jugador que en realidad para mí es decepcionante el nivel que tiene. Y el día de ayer creo que no lo mencionamos mucho, que es el tema de Sanelato. Ah. El chico viene con un nivel bien, bien bajo, ¿eh? Bien, bien bajo. Sobre todo, bueno, el partido, no sé, bueno, lo llamaron para la selección. Algo le debe haber visto acá a mi causa, no lo sé. Y no vi a nadie. Generalmente yo revisé las redes, muy poquitas personas se cuestionaron por qué motivo está con invocados en el acto. O sea, siempre nosotros. Porque no hay más gente, pues. Claro. Porque no tiene bueno, más. Pero porque no puede llamar a cualquiera. Pero Sanelato, no ¿qué ha hecho, pues? Pero ¿qué ha hecho? Pero, no tiene, pero ¿a quién pones? O sea, no se meterá de Santis, que tiene recién dos partidos. No, de Santis tampoco. No, o sea, claro. ¿Me estás hablando en selección o me estás hablando en Alianza? No, mira, en Alianza. Escúchame, yo hubiese preferido mil veces que metiesen al muchacho Guamán que a Sanelato. Sí. O sea, si tú me decías, tenía dribbling, tenía pase corto, tenía para llevar, correr, subir, bajar, ¿por qué no meterlo a este muchacho Guamán en vez de Sanelato? Es el mismo Catriel, que ya también ha jugado por ese sector. No, escúchame, te estoy hablando del partido último, ¿eh? O sea, demostró su... Sí. ¿Tú te refieres a la selección? ¿Por qué lo llevaron? Claro. Yo sí me cuestiono por qué Fossati motivo dijo, lo convocaron. A Fossati le gusta Sanelato. Lo para mencionando en todas las entrevistas que tiene para él, como decía Gareca, en su paladar futbolístico, Sanelato le va a servir. ¿Y por qué? Porque creo que Sanelato también lo ve como carrilero, ¿no? En el esquema que Fossati plantea. O sea, por eso lo está llevando. Y bueno, sí, o sea, yo también entiendo, o sea, no está en su mejor momento, pero cuando normalmente el técnico, o sea, tiene un gusto por un jugador, lo va a mantener, pues, ¿no? Sí, bueno, yo generalmente no sé si no lo harían jugar más a Sanelato, ¿ah? Dale, Hendrik. Muy pocas personas veo yo que se cuestionan el tema de Sanelato, como se cuestiona el tema de Waterman o hasta del mismo Rodríguez. Muy pocas personas se cuestionan el tema de Sanelato. Y yo estuve en la noche de Blanquiazul, creo que todos de acá también estuvieron. Y Sanelato por ahí fue más aplaudido que uno de los más aplaudidos, ¿ah? O sea, Sanelato, en realidad, creo que los únicos fans que tiene son las chicas de Twitter. Yo creo que, o sea, a Sanelato se le aplaudió por lo que a medias hizo el año pasado, ¿no? Y de hecho, este año sí no ha hecho todavía. No ha hecho nada de lo que hizo el año pasado. Entiendo que este es su último año de contrato, ¿no? Y sí, como tú, o sea, igual pienso que tú, o sea, no está destacando más. O sea, yo entiendo que Restrepo, a la falta de jugadores porque se le han caído, o sea, está tratando de recuperar a Sanelato, está tratando de recuperar a Costa, ¿no? Yo creo que sí, como tú dices, parte de la hinchada es un poco condescendiente con Sanelato porque a veces hasta pasa desapercibido. Porque no es ni... O sea, yo creo que es por esto, ¿eh? No es... Bueno, ya está, si quieres ponerlo por ahí, pero... El pata tampoco es como que ni fu ni fa, o sea... No es que sea mediático, ande en silencio, no molesta a nadie, no hace videos tocando guitarra. Pero yo sí voy de la mano con lo que dice Henry. Porque con la misma severidad con la que es criticado Ramos... que hasta haciendo buen partido, porque en el último partido Ramos hizo un buen partido. Cierto. O sea, no es un partido regular, no es un partido malo, hizo un buen partido. Y hay personas que dicen que ha sido el más bajo, ¿eh? Para mí, ¿cómo se llama cuando le tiene? O sea, hay gente que lo mandó de regreso a su caserío en Panamá todavía. Fue terrible. Para mí es parte de la xenofobia que hay en el Perú, o sea, es parte de porque es panameño, no debe jugar fútbol, ¿no? Tanto. Yo creo que lamentablemente aquí cierta parte de la hinchada juzga por la nacionalidad, porque está puesto que si fuera un argentino, fuera uruguayo, con el nivel que ha mostrado Ramos o Waterman, la vez pasada escuché un ejemplo, Rocky Balboa. O sea, Rocky Balboa terminó con creo que 4 o 5 goles, 6 goles en el año, ¿no? Y al año siguiente lo pedían, no, porque miren cómo metía, que exacto, iba hasta la última, exacto, que Rocky debe regresar. Sí, claro.
Hasta el año pasado sí he seguido viendo. No, y hay algunos que dicen que luego de verlo a Waterman, Aldair Rodríguez es guapo. No, Aldair Rodríguez es el caco al costado de Waterman, weón, ahora. No, yo voy a criticar eso y voy a levantar siempre la voz. O sea, está bien, critica. Pero no hieras, no te vayas tan más allá pero de lo que es. Lo dicen más por el tema de minimizar a un jugador que por exaltar a otro. Brother, hace muchísimo tiempo las redes sociales, sobre todo el Twitter, necesita que ¿cómo se llama? Que mucha gente vaya a un psiquiatra. El problema mental en las redes sociales, sobre todo en la gente hincha de Alianza en Twitter, pasa porque debería pasar psiquiatría puede ser su tesis ahí. Deberían pasar por muchos casos de estudio para ser tratados, muchísimos casos de estudios puede sacar ahí. Dejan mucho que desear, muchísimo que desear, ¿no? Un poco de salud mental para toda esa gente. Bueno, gente, nada más por hoy. Nos vamos esperando que el día de mañana sea un buen partido. Yo espero un triunfo de Alianza, no espero otra cosa, yo no espero nada, claro, que me venga un buen empate. No me, de verdad, yo me voy a azar el día de mañana. No, Wally, no. Omar no es el que necesita ese tipo de Omar es mi causa, pero no necesita mi amigo Bomba, su psiquiatra. Psiquiatra es un negocio. Su psiquiatra soy yo. Cada vez que tengo que, ¿cómo se llama?, que hablar con Mario, lo llamo y le digo, huevón, ¿qué cosa escribe? Yo lo llamo, yo soy su psiquiatra del amigo Mario. Con él no es el tema. No, como el otro día que publicó que Son estaba en el radar de Alianza, ¿no? Pues, escúchenme, hay que preocuparnos cuando mi amigo Bombazo no publique algo, weón. Cuando no publique, nos vamos a tener que preocupar, ¿no? Ahí, o sea, sí tienes que llamar, ahí sí tienes que llamar a todos los teléfonos para saber qué está pasando. Ahí, ¿no?, llamamos al 911, llamamos a cualquier lado, por favor, vayan a ver a mi amigo que no publicó, cojudez. Ahí está. Así es, lo vamos y lo buscamos. Pero no, cuando yo me mantengo tranquilo cuando leo ahí. Es más, yo lo leo, lo escucho en TikTok también, ¿no? Un fuerte abrazo para el gran Bombastic. Bueno, como decía, el día de mañana tenemos que ganar de todas maneras. Yo con los 3 puntos me siento más tranquilo, ¿no? Va a ganar la U seguramente, ya, va a ganar Cristal. Ahí Gianfranco dice que Alianza necesita un killer. Bueno, va a aprovechar que están en Trujillo ahí para traerse alguno de esos. Para traerse alguno de esos. Algunos de esos angelitos que rondan ahí en Trujillo. Y antes de terminar, yo solo les voy a decir algo, muchachos. No nos esperancemos de que este año llegue, no sé, Hulk o compañía. Brother, tenemos a un delantero con el cual lo vamos a tener que, o sea, lo vamos a tener todo un año, todo el año. O sea, ¿de qué nos sirve hacerlo mierda desde ahorita? No. O te acostumbras o te puedes ir a la mismísima. Juego también, sí, a la porra, como no. Pero escúchame, o sea, es un delantero que vamos a tener todo el año. No lo vamos a cambiar. O sea, no es que se vaya él y vamos a traer otro. No, es muy abril del 2024 como para ya hacerlo basura y dejarlo, y no sé, pues, y pretender que no juegue más al fútbol. No, muchachos, por favor, seamos más inteligentes. Juguemos con lo que tengamos, ¿no? Bueno, ya está. Ademir, tu despedida, mi hermano. Sí, nada, gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy. Gracias, Eddie, Peter, Hendrix, por compartir ese tiempo. Y nada, mañana ver el partido con optimismo. Yo creo que el equipo va por buen camino y que sea un triunfo sólido, ¿no? Y que nada, vamos a ver Alianza y estas semanas van a ser seguidas para ver Alianza, así que disfrutar del equipo nada más y apoyar. Exacto, se viene una seguidilla de partidos, ¿eh? ¿Cuánto me dijiste, Hendrix? ¿Cada cuánto? ¿Cinco, cada cuatro días? Cada cuatro días. Cada 4 días. Más sale, no, pero ni, ¿no? Aparte, viene el fútbol femenino y viene el vóley también, así que sí. Harto Alianza. Para esos que se aburrieron de que no había Alianza cuando estaba la selección, ahora van a tener Alianza otro día, weón. Así que no hay Alianza. Se van a aburrir ahora. Esos días Twitter va a estar quemando. Ya estoy preparado, hermano. Se viene fecha difícil. Así es. Peter, tu despedida, amigo. Nada, un gusto haber compartido el programa con Hendrix nuevamente, con Ediño, con Ademir, con la gente que nos ha acompañado hoy día, también en el chat.
y esperar pues el triunfo de Alianza mañana, es lo que todo hincha Alianza siempre va a querer. Yo no sé si yo no creo que sea media caña, por ahí pueden bajar la revolución cuando ya el resultado esté listo, pero Alianza tiene que salir desde el minuto uno a buscar el resultado, porque eso es Alianza. Exacto. Yadira, la prima de Isidora, Petercito, mándame saludos, pero que mi primo Jotita no se entere. Saludos, Yadira, saludos, saludos. Saludo, ahí he visto que nos saca la vuelta en otro programa, pero saludos. Ah, sí. No, ah, sí, se va. Ah, mira, pues, sí, todas son iguales. Todas. Al patita de blanquiazul. Todas son iguales, todas. En fin. Hendrix, tu despedida, mi hermano. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber compartido el programa, Peter, Ademir, Ediño, un gustazo en día. Poder haber compartido algunas ideas respecto al partido que se viene. Hay que cuidarnos porque están robando rico en Trujillo. La semana pasada a nivel nacional, hemos visto cómo han robado en televisión nacional, así que ahorita en ATE también ya. Están robando. Está peligroso. Cierra bien la ventana de los carros. Dios mío. Sí, están peligrosos, pero rico. Sí, así que hay que cuidarnos porque también nos pueden robar a nosotros mañana. No. Y bueno. Estoy pensando en Rolex nomás. Sí, exacto. Así que bueno, nada, muchachos, desearle la mejor de las suertes a todos ustedes, Alianza, para el día de mañana. Así que bueno, esperemos que saquemos un muy buen resultado y lleguemos empilados para la Copa, que es el partido importante. Gracias, mi bro. Atenta a toda la gente, a toda la gente dicha de Alianza, por favor, los que no están suscritos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Posiblemente mañana podamos venir con una previa chiquita, ¿no? Una hora antes del partido, hora y media antes del partido, nos conectamos, y nos ponemos a hablar un toque de lo que pueda suceder, ¿no? Así que para que estén atentos, ya saben, suscríbanse los que no están suscritos y activen la campana. Eso es todo de nuestra parte, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Ademir, ¿cuándo volvemos con el programa de domingo? ¿O todavía lo siguen? El próximo domingo. Sí, okay. Porque Alianza juega el sábado 3, okay. O sea que el domingo 14 estamos viendo. Listo, ok, perfecto, listo, nada más, gente, nos vemos el día lunes, mismo hora, mismo canal, cuídense mucho y arriba Alianza toda la vida. Chao, chao. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tribuna Grones, Twitter, YouTube, Tribuna Grone con U. Tribuna Grone, un programa hecho por aliancistas para aliancistas.